Hola, soy Kelly Padilla, soy experta en crecimiento personal. Bueno, hoy te voy a dar una técnica, te voy a dar varias técnicas realmente para la rabia, la ira y la frustración para que eso no repercuta en tu salud. Hoy vamos a hablar de las primeras cinco emociones principales del ser humano. ¿Listo? Que se llama la rabia. La rabia igual a qué? A frustración. Frustración igual a ira. Entonces, hoy te voy a dar esas herramientas que te van a ayudar a tener un estado de salud, tanto emocional, tanto físico. ¿Por qué? Porque eso nos afecta mucho las emociones. Las emociones nos afectan mucho lo que viene siendo el hígado dentro de otros, ¿no? Como el sistema nervioso central. Y muchas personas mueren por este tipo de ira, rabia y ni siquiera saben por qué, ¿no? Entonces, vamos a tomar conciencia de esas emociones. Así que vamos a trabajarlas de una manera por medio de la alimentación, por medio del deporte. Por eso te voy a dejar aquí, si quieres limpiar y purificar tu cuerpo y eliminar esa rabia, te voy a dejar aquí un enlace para que desintoxiques tu hígado, ¿ok? Entonces, vamos allá. La rabia es una emoción que viene de tiempo constante, ¿vale? Vamos a hacer la diferencia entre la rabia y la ira. La rabia es una emoción, ¿no? Que vienes trabajando porque te da rabia con tu pareja, con tus amigos, te da rabia contigo mismo, te autocastigas y todo. Es una emoción que va duradera hacia el tiempo. ¿La ira qué es? La ira es momentánea, ¿vale? Puede ser un momento de explosión, sueltas y vas. Puedes hacer cosas y después te puedes arrepentir porque fue una ira en el momento, no es algo duradero. Entonces, mira la diferencia. Esto es una carga. La rabia es una emoción que vienes cargando toda la vida desde pequeño, no sé, por ejemplo, el abandono de tu familia, de tu madre, de tu padre. Y viene la ira. Sueltas la ira, sueltas. Pero luego se viene a lo que viene siendo la frustración. ¿Ok? ¿Y cómo vas a canalizar eso? ¿Cómo vas a saber, Kelly, qué es rabia y qué es frustración? La frustración es esa rabia que vienes aquí trabajando, imagínate. Vienes trabajando en algo, bajar de peso, por ejemplo, porque estamos hablando de vida saludable, duradera aquí, ¿no? Entonces quieres bajar de peso y llega el punto de que pruebas todos los métodos por haber y por existir, pero quieren verte estupenda y quieren verte divina, pero ves a otras mujeres que están guapas, que tienen ese cuerpo que quizás tú desearías tener y te entra la rabia. Esa rabia porque a ti no te funciona y carga y cae en efecto rebote y cae esa frustración. Entonces, luego cuando ves a una mujer o a otra persona que está marcada o que está light o lo que sea, entonces haces malos comentarios como por ejemplo, ese cuerpo horrible, qué feo te ves, qué horrible te ves y todo eso. Realmente eso es rabia, frustración. Eso es lo que tú reflejas cuando expresas una persona con sobrepeso viene a dar a escribir en un perfil de una persona que es deportiva. ¿Ves? O sea, rabia, me da rabia, no consigo mi objetivo, frustración, hago, hiero a la otra persona, quiero dañarla, y etcétera, y hacer daño. Entonces me entro en el punto vengativo y eso qué te carga a ti emocionalmente. Entonces mantienes. Eso no le afecta a las demás personas, eso te afecta a ti. ¿Por qué? Porque vas a venir con esa carga emocional, vas a venir con problemas del hígado, ¿vale? Vas a tener problemas de ansiedad, dolores de cabeza, migraña, mucho, muy severos. Y vas a tener doble, triple obesidad por estar cargada emocionalmente. Entonces, bueno, eso es lo que te quiero decir, que si tú quieres eliminar rabia, ira y frustración, aléjate de eso. Si quieres tener un estilo de vida saludable y duradero, debes alejarte de esos males. Bueno, pero tampoco quiero que te quedes fuera tú. Tú que tienes pareja, tú que eres madre o simplemente relaciones en tu vida. Pueden ser amigos, familia, lo que sea, pero generalmente hoy en día en el amor, ¿no? En mi caso te hablo que soy madre, que soy pareja, pero tú que no tienes hijos también puedes trabajar ese miedo. También puedes trabajar esa rabia, esa frustración, esa ira. Entonces, olvídate de eso, de estar constantemente enfadado con el mundo, enfadada con el mundo, porque alguien no te quiso, porque alguien no te valoró, porque alguien no te apreció. Pero te has preguntado,
¿Te valoras tú? ¿Te aprecias tú? ¿Te respetas tú? ¿Cumples tu compromiso contigo? Porque recuerda que el respeto y la confianza y la credibilidad vienen por ti primero. Si tú quieres que un hombre o una mujer te quiera, debes empezar ¿a qué? Autocuidarte, autoamarte, porque la alimentación y el deporte es símbolo de amor propio. No es, ay, aquí estoy mal. No, amor propio. Así que vamos a trabajar lo que viene siendo ese amor. Vamos a trabajar la comunicación. Si tú trabajas la comunicación con tu pareja o tu expareja, por ejemplo, o el padre de tus hijos, o ese amigo, o ese tío, o esa madre, o ese familiar, tu círculo social, en lo que tú quieras crear en tu vida, ese círculo de relación social. Entonces, ¿cómo hacerlo? Una comunicación, porque dices, ah, vale, no lo digo nada, esto es muy común, ah, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, tienes obesidad, no pasa nada, tienes colesterol, no pasa nada, tienes diabetes, no pasa nada, tienes estrés, no pasa nada, estás sola, estás solo, y tienes sueños por cumplir, pero no te mueves de ahí del sofá. ¿Por qué? Porque tienes una frustración. Tienes mucha ira contra el mundo. Una vez que estás enfadada o enfadado contra el mundo, ¿qué haces? Ah, me encierro, ¿para qué? Como esto, ¿no? Me encierro, que nadie me vea, pero luego reclamo. ¡Ay, nadie me quiere! ¡Nadie me ama! Pero si estás encerrado en cuatro paredes y no muestras tu potencial, no muestras lo que tú vales, no muestras, ni siquiera trabajas para ti, ¿cómo quieres que el mundo te quiera? La rabia no es una buena opción de tenerla incluida en tu vida. Simplemente comunica lo que sientes cada momento que vives en tu vida. Comunícalo, exprésalo desde el corazón. No te vas a hacer menos, ni nadie te va a humillar más por decir las cosas que sientes desde el corazón. Si estás triste y miras a los ojos a esa persona, a esa pareja, o esa expareja, o a tu madre, o a tu padre, y le dices, oye, me siento triste, quiero un abrazo tuyo, oye, quiero un apoyo tuyo, eso no te va a hacer menos persona, ¿ok? Eso te va a hacer más fuerte, te va a hacer más valiente, y vas a empezar a tener esa relación contigo. Recuerda que el corazón y tus emociones es lo más importante para tu avanzar. Bueno, y es increíble cómo cambian nuestras emociones, ¿no? Cómo cambia ese amor por ese desamor cuando tenemos rabia. Cuando tú ves a esa persona de la misma que te enamoraste, de la misma que te encantaba, que te apasionaba, que solo lo veías y decías, ¡wow! ¡Qué guapo! ¡Qué guapa! Te deja desencantar por la rabia, por el odio y por la frustración. Siendo la misma persona, ¿por qué? Te has puesto a pensar en eso. Es realmente, la persona no ha cambiado, la persona sigue siendo igual de guapa o más guapa que antes, simplemente que estás tan centrado en esa rabia, en esa frustración, que tu estado de amor se cierra, se bloquea y solamente ves y expresas cosas negativas hacia esa persona. Pero realmente la persona, la otra, no deja de ser sexy y guapa. Simplemente estar reflejando en esa persona tu ira, tu frustración y tu rabia. Pero realmente la otra persona sigue siendo guapa. Así que atenta a eso. Ese mito que dice, ¡ay! Ahora está más feo porque yo lo dejé. Eso es mentira. Sigue siendo guapo. Simplemente que como ya no tienes amor, ya todo te parece feo. Así que si tú quieres trabajar las emociones, desintoxica tu cuerpo con nosotros, con Alimentoría y Kedu Sport. Si quieres mayor información, suscríbete a nuestro canal, déjanos tu comentario. Y si quieres una asesoría de crecimiento personal o de alimentación, también contáctanos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. El poder lo tienes tú.